No sé qué me pasaría la última vez. Mi comportamiento no fue adecuado. Por favor, acepte mis disculpas. Hoy es 4 de julio, aniversario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América en 1776. Espere. ¿Está seguro de que quiere continuar? Puede que si lo dejamos como estaba... Como prefiera. Vale, lo tengo. Dios santo. ¿Cómo se las ha arreglado para salir de la celda? Ni puñetera idea. Venga, tú, muévete. Estoy bien. ¡Connor! ¡Te estoy hablando a ti, idiota! ¿A dónde vas? No queremos imbéciles de plástico, ¿no? ¡Eh! ¡Te estoy hablando! Seña de Hank. ¿Cuál elegiría un teniente irritable y excéntrico? Obviamente. ¿Dónde está Jericho? La respuesta está por aquí. No tengo tiempo. Debo darme prisa. Las dos crisis del Club Eden se dirigían a Jericho. Sabían cómo llegar allí. Este mensaje es la esperanza de un pueblo, pero también es una advertencia.
Vamos a luchar por nuestros derechos porque nuestra causa es justa. Ningún humano vivirá en paz hasta que seamos libres. Ya sabéis quiénes somos y lo que queremos. Estamos vivos y exigimos libertad. Marcus, ¿dónde te escondes? El androide que mató a su dueño. Uno de los divergentes que pirateó la emisora con Marcus. Él sabrá dónde se esconden los divergentes. Mm-hmm.
Tracy. Sé que os dirigíais a Jericho. Dime dónde está. Te recuerdo. Podríamos haber escapado. Ser libres. Pero nos mataste. Desconéctame. Prefiero estar muerta que vivir sin ella. He estado soñando con esto desde el primer momento en que te vi. No lo haga, Gavin. Yo sé cómo detener a los divergentes. Ya no estás en el caso. Y esta vez va a ser definitivo. Hecho redadas por toda la ciudad. Todos están nerviosos después de lo de ayer. Todo saldrá bien. Ya casi hemos llegado. Escuelas y hospitales, cortes de agua, de electricidad y de comunicaciones se avecinan. Y lo que quizá nos preocupe más, las Fuerzas Armadas han perdido a 2/3 de sus efectivos
¿Y si ponemos algo de música? Un poco más allá hay un carguero de gran tamaño que se llama Jericó. Cuando lleguéis, busca a Marcus, os ayudará. El último autobús para la frontera sale a medianoche. Tenéis que cogerlo sin falta. Al otro lado estaréis a salvo. No es mucho, pero es un comienzo. Mi hermano vive en Ontario, ya tiene sus señas. Podrá esconderos hasta que se calmen las cosas. Es una niña muy valiente, Alice. Te mereces ser feliz. Gracias por todo, Rose. Avísame cuando lleguéis, ¿de acuerdo? Y sed prudentes. Cuidaos mucho. Vamos, chicas. Es mejor que no nos retrasemos. Tenemos que coger un autobús. Hay que buscarle un refugio a Alice. Extremadamente alarmante. Están haciendo remadas por todos los sitios. Hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensan que esa torre cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías. Sí, los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide y la neutralización de todos los modelos militares, las fuerzas estadounidenses del Ártico han tenido que retirarse y dejar vía libre al ejército ruso. Pero hay fuentes que afirman que las fuerzas rusas también se han retirado misteriosamente del lugar. El Kremlin no se ha pronunciado por el momento, pero es posible que el ejército ruso haya tenido que enfrentarse a una crisis similar con sus propios androides. El secretario general de la ONU, Douglas Cornwell, ha convocado una conferencia internacional para tratar el asunto del Ártico. En cualquier caso, el riesgo de una tercera guerra mundial parece que ha sido descubierto. ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez. Quédate con ella. Intentaré encontrar a Marcus. El último autobús sale en 2 horas y la estación está al otro lado de la ciudad. No tenemos mucho tiempo. Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes. Cara, tengo que contarte una cosa.
es sobre Alice. Habrá tiempo de hablar en el autobús. Ahora vuelvo. Cuídala. Buscas a ti mismo. ¿A nosotros o ellos? Hay que acabar con ellos o nos matarán a todos. Le echamos gasolina y la quemamos. Pensar por qué esa zorra cuidaba de mis hijos. Pero siguieron a los policías y los mataron. Esas máquinas son monstruos. Monstruos, lo juro. Tras la crisis androide y la neutralización de todo. ¿Eres Marcus? Estoy con una niña y con otro androide. Un autobús que cruza la frontera sale en menos de 2 horas y necesitamos pasaportes. No, hay toque de queda en Detroit. Hay soldados por todas partes que detienen a los androides y los llevan a campos. Quedaos aquí durante un tiempo. Tienes razón. Aquí estaremos a salvo hasta que todo se calme. Uno de los nuestros trabajó en el Departamento de Estado. Tiene pasaportes electrónicos que sabe modificar. Le diré que os los dé. Gracias. Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian. ¿Por qué la proteges? Me necesita. Y yo a ella. Así de fácil. Detroit ha sido escenario de actos de auténtica violencia esta mañana. Varios cientos de androides tomaron las casas, destruyeron todo lo que encontraron a su paso y pusieron en riesgo la vida de numerosos ciudadanos. La policía ha tratado de calmar los disturbios. Ella quería una madre. Y tú, alguien a quien cuidar. Os necesitabais. ¿Qué diferencia hay? ¿La quieres menos ahora que sabes que es uno de nosotros? Cara, Alice te quiere. Te quiere más que a nada en el mundo. Se convirtió en la niña que tú querías y tú en la madre que ella necesitaba. Olvidaste quién eras para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras. Quizás sea eso lo que signifique estar vivo.
cara. ¿Pasa algo malo? Estaremos siempre juntas, ¿verdad, Kara? Sí. Para siempre. Se nos acaban los biocomponentes y la sangre azul. Los heridos se apagan y no podemos hacer nada. Los humanos hacen redadas en las grandes ciudades y destruyen a los androides en campos. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Solo les hice ver quiénes somos. Yo no quiero guerra, pero prefiero morir libre a vivir como esclavo. Era una marcha pacífica y tú decidiste atacar. Ahora hay cientos de humanos y androides muertos. ¡Tienes lo que has sembrado! No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. Esto no nos lleva a nada. Tienes razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. Hay que plantarles cara. No hay otra opción. Es una locura. Reunid las armas que podáis. Vamos a liberar Detroit. Cometes un error, Marcus. No compres nuestra libertad con sangre. No se puede razonar con los humanos. Son violentos, racistas y estúpidos. ¿Qué esperaban que hiciéramos? ¿Callar y obedecer? No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Hoy, un divergente que llegó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareceremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Espero que no tengamos que usarla. Pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me alegro verte conocida. Me voy con los demás. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. Bien hecho, Connor.
Lograste encontrar Jericó y localizar a su líder. Ahora encárgate de Marcus. Lo necesitamos vivo. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Te vienes conmigo. Eres Connor, ¿verdad? El famoso cazador de divergentes. Pues, enhorabuena. Ya has encontrado lo que buscabas. Nuestra causa es justa y somos más de lo que ellos cuentan. Solo queremos vivir en libertad. Oye, tú no tienes por qué hacer esto. No tienes que seguir obedeciéndolos. Tú estás vivo. Tú puedes decidir quién quieres ser de verdad. Podrías ser libre. ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. ¿Algo más que tu programa? Es hora de decidir. Van a atacar Jericó. ¿Qué? Tenemos que irnos. Mierda. ¿Qué ocurre, cara? Corred, hay que salir de aquí.